Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, estamos esperando que se conecten un poquito para empezar el envío del día de hoy. El día de hoy, junto al chef de Rich, se los presento. Buenas tardes. Vamos a manejar la crema de chocolate Rich en una torta. Bueno, mientras se van conectando, cuéntenos. ¿Quién ya ha utilizado esta Better Cream de Rich de sabor chocolate? La verdad, a mí, desde el primer día que me la hice a probar, me encantó. O sea, eso sabe a helado de chocolate, sabe muy rico. Para relleno o para cubrir tortas, también para decorar cupcakes, me pareció genial. Bueno, iniciamos entonces en este día con nuestra crema de chocolate. Buenas tardes para todos. ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿Conexión? Sí, Ok, llevamos bueno. 38 personas. Excelente. ¿Dónde la vendemos? La vendemos aquí en Tienda Pan, la consigues. Sí, Bueno. sabe al lado de chocolate. Ah, sí, ¿ven? Sí, sabe a helado de chocolate. Un sabor muy, muy agradable. Desde el niño hasta el adulto nos encanta este sabor de chocolate. Entonces, mucho gusto. Mi nombre es Alejandro Carmona. Soy desarrollador de Rich de Colombia. Y el día de hoy estamos dando los tips del manejo de nuestra crema de chocolate. Bueno, y para comenzar, pues me gustaría pues que hicieran preguntas, estén muy pendientes, tomen notas para poder saber y conocer y guardar recetas para la ocasión que la necesiten. Entonces, para ello vamos a comenzar y vamos a iniciar a darle el manejo a nuestro producto. Bueno, recuerde que la consiguen aquí en Tienda Pan y en San Academia estamos hoy para que ustedes conozcan nuestro producto. Bueno. Listo, entonces aquí les vamos a enseñar cómo es la manera correcta de batir estas cremas de Rich. Todas se baten de la misma manera. Claro. Esta crema la vamos a batir, ¿sí? Pero primero hay que tener en cuenta, ¿sí?, sus características, ¿sí?, y tener en cuenta cuál es el proceso ideal para poderla llevar a nuestro bol de barra batidora. Bueno, para ello es una crema muy suave, ¿sí?, con sabor a chocolate, ¿sí?, deliciosa al paladar. Su textura es líquida estando, ¿sí?, en nuestro empaque. Por 1 litro lo vamos a encontrar aquí en Tienda Pampa. Entonces, el producto después de estar, vamos a conocer las características teniendo en cuenta de que es un producto muy liso, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en nuestras cubiertas porque también vamos a cubrir nuestra torta y vamos a decorarla. Vamos a darle un manejo y adicional vamos a hacer algo que no lo tenemos ahí en cuenta en nuestra publicidad, pero queremos que ustedes lo vean al final en nuestra decoración. Queremos compartirle un poco más de las técnicas que podemos utilizar para darle manejo, ¿sí?, a nuestras cremas de chocolate y a nuestras decoraciones. Bueno. Listo, por aquí voy a leer unas preguntas que nos han hecho. Por aquí dice, yo la he utilizado en el taller mamá e hijo, hicimos cupcakes. Ay, ¿recuerdas nuestro curso de mamá e hijo? La utilizamos y a todos les encantaron. Por aquí Marta Durán dice, sí, es rica. Tengo una pregunta, la crema Rich de vainilla se me pone demasiado dura al batirla, ¿qué debo hacer? Entonces ahí está lo que debemos de tener en cuenta, no solamente para la de vainilla, ¿sí?, sino que para la de chocolate y adicional las letras que encontramos en nuestro almacén de Tienda Pan. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Lo primero que hay que tener en cuenta para poder buscar y darle respuesta, ¿sí?, a la pregunta que acaban de hacer, se pone un poco porosa, entonces vamos a ver es por qué puede pasar ello. Entonces, para ello primero hay que tener en cuenta, como en nuestro producto lo encontramos líquido, hay que agitar. ¿Sí? Hay que agitarla porque pues las cremas contienen emulsiones y lo cual necesitamos que ellas estén totalmente compactas. Bueno, entonces vamos a llevar primero agitar, después, ¿sí? Bueno, si por aquí hay alguien de la tienda, de Tienda Pan, por favor me colaboran con el precio de esta Better de chocolate.
A ver. Después de abierto, ¿cuánto puede durar? Bueno, la crema, si está congelada, si te llega congelada, si la compras congelada, sellada, te dura un año de vida útil, pero estando congelada, ¿sí? Refrigerada, nosotros le damos el manejo de 45 días sin destapar, ¿sí? Está refrigerada, está líquida, pero sin destapar le damos 45 días. Pero cuando nosotros ya destapamos nuestro producto, ¿sí? Y nosotros utilizamos, ¿sí? Y lo que hacemos es vertir un 50%, bueno, de nuestra crema, y nos queda en nuestro empaque, nos queda producto, ¿sí? Aquí tenemos todavía producto. ¿Qué hacemos? Debemos de cerrar, ¿sí? Prácticamente hacerle un sellado de esta manera, sellarla de esta manera, la caja está abierta, cerramos y sellamos hacia abajo, le hacemos un pequeño golpecito, ¿sí? Y vamos a sellarla de esta manera para que por contaminación cruzada podemos tener problemas con nuestro producto, ¿sí? Entonces, la vida útil ya estando así destapada, entonces podemos hablar de una semana. Una semana teniendo en cuenta que si en nuestro almacenamiento tenemos productos que vayan a perjudicarlo, entonces ahí sí ya vamos a perderle mucha más vida útil. Entonces, para tenerlo en cuenta, podemos prolongarlo a una semana. Bueno, listo. Y después de batido, ¿cuánto dura en la nevera? ¿Y después de batido, cómo se debe guardar? Ella, después de batido, ¿qué podemos hacer? Llevarlo a un recipiente, ejemplo, con un Vitafil, se sella y se lleva a la refrigeración. Debe de ser a refrigeración. Esta crema, por el frío y como ha estado quieta, ella va a perder como esa textura que posiblemente es, van a ver que su crema de pronto ya no está con la firmeza que se hizo cuando, que teníamos cuando estuvimos en el bol después de batido. Entonces, ¿qué hacemos? Solamente cogemos con nuevamente en el bol o con un batidor manual, incorporamos nuevamente aire muy suavemente y ella vuelve a su textura original en la cual podemos cubrir o rellenar, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema, eso sí, siempre tapada. Bueno, y a refrigeración. Si queda por fuera, el producto va a tener a que se va a empastar muy rápido, ¿sí? Va a quedar poroso, como ahora hacían la pregunta, o hacen la pregunta de por qué queda poroso, también puede pasar. ¿Por qué puede quedar poroso? Exceso de batido. Cuando batimos demasiado el producto, ese exceso de batido hace que nuestro producto recoja más aire. Y ahí es donde vamos a tener consecuencias, que se pasa de punto y va a quedar, en este caso, poroso nuestro producto. Y bueno, no queda liso, que es lo debido para presentación. Otra pregunta, ¿qué porcentaje se maneja para trabajar la Huitopin base? Bueno, la Huitopin base, esta crema, es una crema, bien lo dice, es una base a la cual podemos agregarle líquidos. En este caso puede ser tanto leche como agua. Se agrega el 50% sobre el peso de la crema base y se le adiciona un 10% de azúcar, se lleva a nuestro bol de la batidora, la mezcla completa, se monta siempre en segunda velocidad y le damos el punto deseado, ¿sí? Si es una crema muy dura, sería para relleno. Si es una crema punto de cubierta, tiene que ser muy suave, ¿sí? Y si es una crema que la necesitas para hacer un postre, tiene que ser semimontada. Y también preguntan, ¿le puedo agregar cobertura de chocolate? Cobertura de chocolate le puedes agregar y ya vamos a llegar a ese punto porque vamos a hacer una pequeña. Aquí tenemos una pequeña muestra de lo cual vamos a hacerlo. Aquí tenemos cobertura, ¿sí? De chocolate y tenemos crema líquida para resolver la pregunta que nos acaban de hacer. Bueno, entonces yo aquí voy a colocar 300 gramos y le voy a adicionar el 60% de cobertura. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vamos a elaborar? En unos segundos en este momento voy a montar la crema para buscar su punto ideal. Bueno,
Esta crema se bate directa, no se le debe adicionar ni leche, ni agua, ni jugos ácidos, no. Solamente es directa. Bueno, pues aquí ya tenemos nuestra crema batiendo. El tiempo de batido es el que nosotros deseamos en punto, para cubierta, para postre o para relleno. Bueno, entonces ya tenemos nuestra crema batiendo y por acá tenemos nuestra crema para poder mezclar lo que es la cobertura. Acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar al microondas los 300 gramos de nuestra crema de chocolate y 180 gramos, que sería el 60% de cobertura sobre el peso de la crema, que serían 180 gramos. Bueno, entonces nuestra crema ya está volcando, ya está dando, ¿sí? Ya está comenzando a incorporar aire y lo va notando de una densidad mucho más liviana, por lo que está incorporando aire, para poderle nosotros dar manejo a nuestra cubierta, ¿sí? Lo que vamos a hacer es cubrir unas tortas y con la preparación que estamos elaborando en este momento, con la crema de chocolate que llevamos al microondas y la cobertura, que es el 60%, vamos a realizar un ganache de chocolate. ¿Qué vamos a ganar con este ganache? Decoraciones muy limpias y con un brillo, el cual nos va a resaltar en nuestras exhibiciones o en nuestro producto para poderle llevar a nuestros clientes. ¿No? Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Este es el momento para que compartamos ideas, ¿sí? Trabajo, asesoría, lo que ustedes o como ustedes quieran, podemos darle manejo a nuestro producto, pero hay que tener en cuenta las condiciones también. Recuerden que nuestra crema refrigerada, destapada, podemos darle trabajo a una semana refrigerada. Bueno, por fuera de la refrigeración, temperatura ambiente, nuestro producto se va a empastar, no nos va a servir. Entonces hay que tener en cuenta eso. La refrigeración es muy importante en nuestras cremas vegetales. Bueno, entonces ya nuestra crema ya va dando punto. Ya está incorporando el aire necesario que necesitamos para... Bueno, vamos a esperar a que la crema se termine de montar, porque la idea es mostrarles que realmente no se necesita adicionarle absolutamente nada, solamente la crema de Rich con globo, ¿cierto? Debe ser con globo. Entonces, él solamente le colocó eso, no le colocó nada más. Yo creo que ya va alrededor de 3 minutos, 4 minutos batiendo. Y algo que era líquido, pues ya se volvió en una crema estable. Una crema estable, la cual va cogiendo y va bajando su densidad. ¿A qué velocidad estás batiendo? 5, velocidad 5. Y vamos a revisar nuestro punto,
¿sí? ¿Sí? Ya es estable para cubierta. Mira, aquí nos vamos a dar cuenta que todavía le falta punto. Si ustedes ven aquí, todavía hay producto, le falta unos minutos y segundos para tener su punto ideal de cubierta. Bueno, recuerde que es una crema muy fácil de batir. Bueno, por acá tengo unas preguntas que no he leído, es porque pues la batidora está fuerte, entonces no sé si me escuchan, porfa me mandan un mensajito, se está escuchando bien. ¿Le puedo agregar cobertura de chocolate? Sí, eso es lo siguiente que vamos a hacer. El ganache me queda muy aguado. ¿Qué debo hacer? Bueno, si nuestro ganache, bueno, primero miremos la crema. Ya va cogiendo más cuerpo, ¿sí? Lo que le falta es unos pequeños segundos para poder tener la textura ideal para que cuando le adicionemos el ganache, la crema no se nos vaya a devolver, se nos vaya a caer hacia los laterales. Entonces vamos a darle unos segundos más, pero para responderles, aquí estamos preparando un ganache, ¿sí? La fórmula con nuestra crema, esta crema se lleva al microondas, ¿sí? Se le da una temperatura de 40, 45 grados. ¿Para qué? Para que nuestro chocolate, que a los 37 grados en adelante, comienza a diluirse, ¿sí? Y ahí es donde pueden ellas dos relacionarse y poder tener una textura y al que se le da el nombre ganache de chocolate. Entonces, vamos a terminarle de dar el punto a la crema. Nos faltan segundos. Lista nuestra crema. Ahora sí está lista nuestra crema para poder cubrir. Bueno, para las personas que apenas se están conectando, el día de hoy es un envío con la marca Rich manejando esta buttercream de chocolate. Entonces lo que estamos batiendo es este líquido. Después de darle aproximadamente 5 o 6 minutos, se vuelve de esta textura, ideal para hacer cubiertas, para hacer rellenos, para decorar cupcakes. Bueno, la velocidad era 5, ¿cierto? La velocidad es 5 en nuestra batidora Kitchen, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es nuestro ganache. Ya tengo nuestro chocolate. ¿Esta crema se consigue en supermercados? No, en supermercados no. No la conseguimos, no la tenemos en supermercados. Por eso aquí en Tienda Pan nosotros podemos conseguirla sin ningún problema. Siempre la vamos a tener a la disposición. Bueno, entonces, bueno, vamos a preparar nuestro ganache. Para los que preguntaban si podemos agregarle cobertura, lo que hacemos es calentar la crema 100%, que hay 300 gramos. Le vamos a adicionar, después de calentarla y llevarla a una temperatura de 40-45 grados, le vamos a agregar nuestra cobertura de chocolate y lo que vamos a hacer es mezclar, ¿sí? Por aquí nos preguntan, hola, ¿con un litro cuántas tortas se cubren? Con un litro aproximadamente, pues depende también del tamaño que nosotros tengamos de molde. Si es de media libra, por lo general hablamos de un promedio de 7 tortas, de 6, 7 tortas de un cuarto podemos cubrir unas
8 tortas, 9 tortas, y si es de libra solamente nos alcanzaría para 3 unidades. Bueno, también hay que tener en cuenta si el tamaño del molde, pues para de libra, algunos utilizan de libra y cuarto, pues no nos va a alcanzar para 3 tortas. Entonces es lo que hay que tener en cuenta. Y el pastelero, si cubre la torta de una forma redonda, pues también vamos a gastar más crema, o sea que ya no son 3 ni dos tortas de libra y una de media, sino que pueden ser 2. Entonces depende. Entonces no hay algo cierto como la respuesta. Bueno, y acá, mientras mi compañera va mezclando, entonces yo tengo ya aquí, mientras ella va mezclando, yo lo que voy a hacer es cubrir nuestra torta. Entonces, bueno, aquí tengo nuestra torta de chocolate. Sí, vamos a colocar por acá. Es un bizcochuelo muy suave, tipo ponqué, María Luisa. Por favor, miren esa esponjosidad, está espectacular. Sí, entonces, este producto lo que voy a hacer es llevarlo, cubrirlo, porque lo que vamos a trabajar es la textura que tiene nuestra crema de chocolate. Vamos a comenzar a darle manejo. Sí, muy pendientes. Y vamos a adicionarle nuestra crema para cubrir. Y vamos a irle dando el terminado. En este caso, como es con la crema, si ustedes ven, es muy, muy manejable. Miren, lo fácil que bueno, se ve. Por aquí tengo otras preguntas. No pude escuchar por qué en ocasiones la crema queda porosa, la Huitopin base. Bueno, tanto la crema Huitopin base o las cremas Buttercream, como la de chocolate, vainilla, nata, dulce de leche, fresa. ¿Qué pasa? Si ustedes ven, la crema está totalmente lisa cuando le estoy dando el manejo. Pero es, y si estuviera porosa, es porque hubo exceso de batido. Le diste mucho más tiempo a la batidora, ¿sí? La incorporación de aire hace que nuestra crema se ponga más porosa. Entonces, ahí es donde nosotros cometemos ese pequeño error y hay que prestarle mucha atención al tiempo de batido, pero en este caso es en su máquina, ¿sí? Porque no todas ¿qué tienen. ¿Qué se podría hacer? ¿No se le puede adicionar de pronto leche o crema de leche y, o simplemente toca es volver a batir líquido? Sí, lo que tocaría es hacer de nuevo una fórmula en un recipiente. Tú llevas un recipiente, un ejemplo, colocas 200 gramos de crema líquida y le agregas el 50% de líquido, que sería agua o leche, o sea que de 200 de crema, 100 gramos de líquido, lo mezclas suave, este recipiente, y después en primera velocidad comienza a aplicárselo en primera velocidad para que la crema se devuelva un poco y así podamos mejorar la textura. ¿También se puede combinar la Huitopin con un queso crema? Sí, con queso crema se puede. De hecho, la utilizamos para hacer cheesecake, ¿sí? O red velvet. O rellenos. Y no va a tener ningún problema. Puedes utilizarlos uno por uno o uno por 50. ¿Sí? En este caso, tanto de crema como de queso crema. Bueno. ¿Distribuidor en Chile? En Chile, en... En Chile también tenemos, Rich también está en Chile, ¿sí? Y pues no tengo un contacto ya para allá, el cual de pronto le pueda regalar para que pueda tenerlo allá, pero por supuesto que allá en Chile también tenemos nuestras cremas. Después de abierta la caja de crema, ¿cuánto tiempo dura y se conserva en congelación o de qué manera para que no se desperdicie? Después la caja sellada, ¿sí? Uh-huh. Sin destapar, refrigerada, o sea, está en estado líquido, debe refrigerarse, no se puede llevar a congelación porque ya hizo su proceso. Recuerden que cuando un producto está congelado, se debe conservar en congelación. Si se lleva a refrigeración y el producto ya está en estado líquido, no se puede devolver la cadena de frío. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener nosotros problemas. Problema es que el producto se puede empastar, no nos monte, y vamos a decir que es el producto que posiblemente está en mal estado. Entonces,
Entonces, por eso no se deben de devolver las cadenas de frío. Bueno, y aquí ya tenemos nuestra torta ya cubierta. Si ustedes pueden ver, es un producto liso. Y vamos a hacerle un baño de ganache. Entonces ya, por acá me dicen que ya está listo el ganache. Por acá lo apliqué en esta jarra. Y vamos a revisar nuestro ganache. Miren el brillo. Uy, hasta me vi yo. Parece un espejo. Hola. Me vi yo en la espátula. Increíble el brillo. Sí, queda muy, muy bonito. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es un baño. Normalmente, ¿qué hacemos nosotros para hacer baños con ganache? Tenemos un molde, una rejilla, ¿sí? Colocamos nuestra torta. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que normalmente hacemos en nuestro taller de pastelería, que es hacer un baño. Hacer un baño de ganache, teniendo en cuenta que no se nos vaya a salir, ¿sí? Que le apliquemos la cantidad ideal para poderlo hacer. Preguntan, ¿cuál es el producto oscuro? Bueno, esto es esta crema líquida que se llevó a calentar en el microondas y cobertura de chocolate. Usaste semi amarga, ¿cierto? Sí, señorita. Bueno, entonces vamos a hacer nuestra decoración. Para ello, aquí nosotros utilizamos un brillo y tenemos dos preparaciones, las cuales vamos a hacer un efecto de craquelado aprovechando nuestro ganache de chocolate. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar, tenemos... ¿Se puede llevar la crema con el chocolate juntos al microondas al hacer el ganache? Se puede llevar, pero lo que nosotros realmente hacemos, lo que prioridad hacemos, o siempre se hace, es llevar primero la crema, darle el calor suficiente para que nuestra cobertura en pequeños trozos se lleve, se incorpore muy bien, y el calor que tiene la crema, la temperatura que lo llevamos, pues lo que va a hacer es soltar este chocolate, ¿sí? Entonces, por eso no lo hacemos juntos, y el chocolate pues hace que la crema comience a bajar también de temperatura y podamos tener listo el producto para poderlo aplicar en nuestras tortas. Bueno. Bueno, Mercedes pregunta, ¿se puede calentar a baño María? Claro que sí, solamente ten mucho cuidado que el chocolate no le vaya a caer agua. Entonces, vamos a hacer un baño. Miren cómo cae. Es un producto, ¿sí? Muy suave. Lo que hacemos es un pequeño baño. ¿Sí? Bueno, comenten cómo se ve, cómo lo ven ustedes allá desde sus casas. ¿Cómo ven este chocolate? La verdad, huele espectacular. Ahora vamos a utilizar nuestro efecto y lo que hacemos es ponerlo y llevarlo. Y vamos a ir viendo cómo hacemos el efecto craquelado, que todavía hay algunas personas... Estuve en tendencia hace un año, año y medio, dos años, y algunas personas todavía no lo han logrado. Lo han logrado hacer, pero miren que es muy sencillo. Con este producto que tenemos, que también lo encontramos en Tienda Pan, podemos lograrlo sin problema. Bueno, entonces lo estoy haciendo de esta manera, como les explicaba ahora, se hace con una rejilla. ¿Sí? Pero nosotros en nuestro día a día no realizamos este paso a paso de llevar una rejilla, sino que lo hacemos sencillamente en nuestra bailarina. ¿Y bueno, el producto del craquelado que utilizaste? ¿Cómo se hizo? Bueno, entonces ahí era lo que nosotros queríamos también de pronto que tuvieran en cuenta y compartirles, ¿sí? Que con nuestro brillo que encontramos aquí, este brillo lo encuentran aquí en Tienda Pan, ¿sí? Nosotros realizamos una fórmula, y esta fórmula, si están atentos, por favor, si pueden, si quieren, la pueden anotar. Bueno, para ello sería el 100% del brillo que tenemos aquí, sería 100%, digamos que el 100% son 30 gramos,
vamos a adicionarle un 33% de glicerina, que sería un promedio de 10 gramos. Y le vamos a adicionar un 0,02 de nuestro reconocido colorante payasito. ¿Sí? Solamente un 0,02 y tenemos nuestra mezcla. Entonces, aquí está el brillo, la glicerina y el colorante. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora ya es llevar nuestra torta, nuestra bailarina, perdona, nuestra blonda, colocamos y tenemos nuestro craquelado. ¿Listo? Bueno, comenten ustedes cómo la ven desde sus pantallas. La verdad se ve muy linda, muy elegante se ve. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuánta glicerina dijiste? ¿30 gramos? 10 gramos, 30 gramos, 10 gramos de glicerina y el 0,02 de colorante. Bueno. Bueno, para las personas que están preguntando dónde se puede conseguir Rich, pues en Cali lo puedes conseguir aquí en Tienda Pan. Y en otras ciudades o países ya tendrás que meterte directamente a la página web de Rich y contactarte con ellos. Porque no te la podemos enviar por envío porque necesita estar refrigerada, si no, se daña. Y recuerden que apenas este video se termine, quedará guardado en nuestras redes sociales y también a los días se sube en YouTube. Entonces, no se preocupen, ahorita que terminen lo pueden repetir o el día que lo vayan a realizar, pues buscan el video y lo hacen otra vez. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Bueno, con todo gusto. Recuerden, estamos aquí en Sana Academia esperándolos cada vez que hagamos estos envíos para que se retroalimenten un poco más acerca de cada uno de los productos que encontramos aquí en Tienda Pan. Muchas gracias. Listo, por aquí preguntan, la última pregunta, si usamos para relleno, ¿sería igual la consistencia? Para utilizarlo como relleno, lo que hacemos es agregarle o dejarlo de un día para otro para que coja una textura gruesa, más firme, o le adicionamos un 100% de nuestra crema y un 100% de cobertura. Ahí vamos a tener mucha más consistencia en nuestro producto. Si es ganache blanco, ¿se hace con la ficha blanca? Si es ganache blanco, se hace con la crema blanca de vainilla, natas, pero para un próximo en vivo le vamos a dar los tips de manejo, teniendo en cuenta que el proceso es algo diferente. Ah, bueno, por aquí quieren que porciones una torta. ¿Porciona esto? ¿O cuál? ¿Esta? ¿Está bien? Bueno, recuerden que esta torta no tiene relleno, es un bizcocho, ¿sí? ¿El troquelado se puede de otro color? Claro que sí, el color que tú desees. ¿No la van a rifar? ¿Quieren que la rifemos? Aquí está el craquelado, mira, pueden tener y ver otro color. Y tenemos nuestra torta de chocolate. Bueno, miren cómo queda linda. Es otra manera de poder decorar una torta, súper sencilla para que no se compliquen con cremas ni con pastillaje. Con esto queda más que perfecta. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron. Recuerden que este video queda guardado para que ustedes lo compartan, lo repitan y lo repliquen en sus casas. Entonces, que tengan un lindo de resto tarde. Muchas gracias, Alejo. Muchas gracias, muchas gracias a Rich. Y nos vemos en un próximo en vivo.